estás? ¿Cómo estás? Qué alegría. Muy bien, bien, Carlos. ¿Has visto encantado, dónde sí te he traído? Muy ¿qué bien te parece? Uno de los mejores sitios. ¿Las vistas? De Madrid. ¿Habías estado? Probablemente. Sí, ¿habías sí, estado sí, aquí sí, o no? Lo conozco. Sí, 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 es un extraordinario lugar. Está para bien evadirte y ver ¿verdad que esta sí visión de Madrid desde la altura. Y ahora que vamos a charlar, además, digo, mira. Es delicioso. Exacto. Aquí te inspiras, ¿eh? Te inspiras y sí, sí. Me inspiro. Pasa tú por aquí, muy bien. Tú por aquí, yo me siento aquí. Fenomenal. Te presento, bueno, a Carlos, que es el artista que te va a retratar mientras que tú y yo charlamos. Muy bien. Te va a hacer un retrato. Muy bien, encantado. Bueno, ¿qué mucho tal? Gusto. ¿Cómo estás? Bien, siempre liado, ¿no? Liado, ¿no? Con la gastronomía, con los informativos, bueno, comprometido con la información, en definitiva, y con el oficio que tengo, que es contar historias y divulgar las cosas que, en principio, creo que vale la pena, ¿eh? Aunque a veces uno tiene que contar cosas sí, que no valen que nada no la pena, pero ya bueno. ¿Dónde estás más cómodo, en un plató o en la cocina? Pues estoy, te podría decir que en los dos sitios, pero bueno, indudablemente en la cocina, estoy, claro, claro, estoy más relajado, ¿eh? La cocina es mi hábitat natural, ¿no? Me gustan muchísimo las cocinas, pero de siempre, o sea, yo creo que la cocina tradicionalmente ha sido el lugar de encuentro de las familias, donde se ha cocinado, donde se ha vivido realmente, ¿eh? Uh-huh. Entonces, para mí la cocina trasciende un poco del espacio físico un tanto ramplón que la contemporaneidad lo ha relegado. Y ahora ya con familia, con la niña, pues cocinas con ella, en fin, te diviertes cocinando. Tú eres el que cocinas en casa, claro, ¿no? Eres el que... Bueno, realmente cocina mi mujer. Además, como tiene origen gallego, ah, pues mira, cocina, como yo también, tiene buenas raíces y además es una apasionada de la cocina, ¿sabes? Pero bueno, me gusta participar, ¿eh? Me gusta participar. Bueno, elaboramos recetas también para nuestra web de las cosas del comer. Buen blog, además. Sí, que recetas yo sencillas. Uh-huh. Y bueno, y en esa web, pues ahí, digamos que voy desarrollando mi aprendizaje, ¿eh? Y plasmándolo en este libro, además, que lo has sacado hace unos meses. Sí, lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Es un libro de autenticidades. Porque me mueve lo auténtico. ¿Has estado realmente en todos estos...? No, no, es imposible. Es imposible, ¿no? Imposible, porque entonces me tendría que dedicar exclusivamente a la gastronomía, ¿no? Sí. Yo tengo mi actividad en los informativos de Telecinco, que me ocupa y me lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la afición por la gastronomía la desarrollo en mis tiempos libres. ¿Y te da tiempo? ¿Eh? Porque tienes, claro, el informativo fin, claro, de semana, claro, pero claro, que me imagino que entre, claro, semana tendrás que ir a la redacción. Claro, claro. ¿Cómo te ha dado tiempo? O sea, ¿cómo, bueno, lo haces, pues, sacando Pepe tiempo? Digamos que el trabajo que desarrollamos en la web, recabamos mucha información, ¿no? Porque ahí cuento experiencias mías, pues, de viajes, de lugares que visito, noticias, en fin, hay muchísima información. Y esa información, de alguna manera, una parte de esa información es la que me he guardado en ocasiones para confeccionar este libro. ¿Y eso? Y luego, pues, lógicamente, pues, contactas, como periodista que soy, pues busco fuentes, busco... Tienes gente que te ayude también, claro, o que está contigo en... Busco documentación y que me ha pasado mucha información de determinados lugares, de determinados sitios, y que son los que... Los ¿y que cómo fue? ¿Cómo se te...? Porque tú ya sacaste un libro, sí, Cocineros sin Estrellas. Cocineros sin Estrella, que fue mi primer proyecto editorial, que eso también tuvo... se trasladó a una serie de televisión, una serie que yo creo que fue importante, ¿no? Porque fue cambiar el foco, ¿no? El foco que estaba puesto en la vanguardia, ponerlo en la cocina de siempre, ¿no? Y reconocer el trabajo de cocineros muy interesantes, que llevan muchos años de oficio y que yo creo que no tenían el reconocimiento que se merecían. Entonces, digamos que cambié el foco y lo puse en la tradición, en la cocina tradicional, ¿no? Y yo creo que ha removido muchas conciencias eso, ¿no? Sí. Ha removido muchas conciencias para que, digamos, tanto los profesionales como el gran público, ¿no?, entienda que hay una cocina, otra cocina, pues que también vale mucho la pena. Y entonces, pues bueno, ahí eran cocineros de tradición y digamos que ahora lo que he hecho es, con esa pauta de autenticidad, de buscar un poco la excelencia a partir de la autenticidad, pues he abierto el panorama, lo he abierto a la vanguardia, a las tendencias, lo he abierto al producto. Hablas de los vinos también. Lo he abierto a los vinos. A y lo he abierto a una cosa que también creo que merece reconocimiento, que son comerciantes, o sea, gente que tiene sus puestecitos en mercados,
y que está realizando un trabajo excepcional. Dentro del capítulo de producto, uno está dedicado al pimiento de Herbón. Y aparte contribuyo, pues eso, a que la gente conozca la verdad del pimiento de Herbón y que aprenda a diferenciar lo que es el auténtico pimiento de Padrón. Pues siempre se ha dicho que eran los pimientos de Padrón. Claro, 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 porque originariamente son de allí. Y allí se establecieron los monjes, los primeros monjes que los traen de América. Y allí empiezan a cultivarlo, por eso han tomado el nombre de Padrón. Pero bajo esa denominación de Padrón, ahora ya puedes encontrar pimientos de cualquier lado, de Perú o sí, de cualquier sitio. Pero el auténtico pimiento de Padrón es el pimiento de Herbón, que así es como hay que llamarlo. Y Rialp, mi entrañable Rialp, mi pulpería Rialp. Y Rialp, su mujer. Claro, pues son para mí, de alguna manera, mi paladar empezó a alumbrar el pimiento de Herbón allí con ellos, ¿no? Y bueno, pues les he rendido tributo de reconocimiento al mismo tiempo que hago el reconocimiento de lo que es el producto. Qué bien, Pepe. Del resto. Muy o sea bien. Que el libro tiene, pues eso, mucho de descubrir, de contribuir a la divulgación de la gastronomía, de que la gente, el aficionado a la gastronomía, pues descubra sitios y siga fomentando su afición por la misma. Y la persona que a lo mejor no ha tenido muchas inquietudes, pues se lo pueda leer y en un momento dado seguramente le despierte esas sensaciones tan placenteras que proporciona la gastronomía y se aficione a la misma. Y es un éxito y va a ser un éxito, o sea que no vas a tener problemas. Bueno, antes de empezar, te he pedido una gloria de naranja, ¿te gusta, bien, no? Me encanta. Además, vamos, con este calor y con este tiempo que tenemos... Me vas a ver a gloria. La gloria bendita. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a ponernos cómodos, aunque ya estamos cómodos. Sí. Y vamos a empezar. Primero quiero agradecerte el que estés aquí hoy conmigo, con nosotros, con el equipo, porque sé que eres un hombre que estás muy liado y tienes buena, muchísimas... ¿Eh? ¿Está buena? Muy buena. Muy muchísimas buena. Cosas que hacer y te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Ah, encantado. Y que estés sentado, sobre todo conmigo, que soy un chaval que no conoces prácticamente de nada. Y claro, que quieras compartir conmigo tu vida profesional, aunque bueno, ya más o menos todos los que nos estarán viendo saben a lo que te dedicas, lo que eres, pero poco sabemos cómo es José Ribagorda personal, o sea, como persona. Entonces, si te parece, vamos a empezar desde el principio. ¿Dónde naciste tú? Pues nací en Madrid. O sea, que eres madrileño... Madrileño de purísima cepa, vamos, de purísima cepa. Así que sí, ahí nací. ¿Y tus padres, dónde se conocieron, tus padres? Pues mis padres se dieron de conocer también en Madrid. Mi padre empezó a trabajar desde muy joven en tiendas hasta que tiene él su propia tienda, su propia pastelería. Entonces sí. Se dieron de conocer mi madre y mi padre se dieron de conocer mi madre como clienta yendo a comprar alguna de sus tiendas. Ah, o sea que tu madre de sus tiendas. Como clienta. Sí, sí, sí. Y fue amor a primera vista. Sí, sí, se debieron de enamorar, sí, sí. Y se casaron. Y nací yo, el primero de los hijos fui... ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos sois? Tengo otros tres hermanos. ¿También periodistas o no tienen nada que ver? No tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver con él. O sea, que el único tú, porque tus padres tampoco... Nada. Mi padre nada. Mi padre ha sido industrial, ha sido multitud de negocios, constructor, en fin, ha hecho muchos negocios y mi madre pues se ha dedicado a criarnos, que no... Que no es que poco. No es poco. Pues una familia clásica de los años 60. Pues yo soy un clásico de los que tardábamos 10 horas en ir a la playa a Valencia. Porque mi madre es valenciana. Mi madre nace en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, pero de muy pequeñita se desplaza a Valencia y ya se siente valenciana. Ya se cría entre huertos y entre naranjos. Allí vivían hermanas de mi madre, mis tías y pueblos allí en la zona de la Ribera Valenciana. O sea, ¿tu madre tenía cuántos hermanos tenía tu madre? Mi madre tenía 6-7 hermanos. ¿Y la pasión por la cocina te viene de tu madre, de tus tías o de...? De alguna manera sí, porque mi madre ha sido muy buena cocinera, ellas también, y de alguna manera pues ellas han alumbrado mi paladar, cocinaba muy bien, entonces pues bueno, nos hemos acostumbrado a comer bien en casa. Ya de adolescente, yo creo que eso es, desarrollo ya mi gran pasión por la gastronomía. Yo he declinado siempre ir a lugares anodinos, o sea, no me han interesado nada las cafeterías. Yo me iba de muy, 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 muy adolescente, con mis 15, seguro, 16, 17 años, yo iba buscando lugares con identidad, con esencia. El café comercial me ha pasado muchísimos momentos, el café universitaria, y bueno, pues eso, en los cafés, yo creo que ahí empiezo a iniciar esa búsqueda de lugares con sabor, lugares con esencia. Eso luego ya lo trasladas a los viajes. Cuando haces un viaje, pues vas a buscar en Santander esa,
esa barra mítica, sí. Luego ya terminas con la zona de Cognac en Francia, o vas a conocer Oporto, y eso ya es una cosa inagotable e imparable. Claro, es la búsqueda de lugares, lugares con esencia, lugares con identidad, con pasado, con tradición. O sea, lugares hermosos, lugares que hay que preservar por encima de todo. Me da mucha tristeza ver cómo muchos de ellos van desapareciendo. ¿Con qué lugar te quedas? Dime uno con el que digas... Hay muchísimos, pero bueno, no sé. A mí me gusta mucho la taberna de Antonio Sánchez, por ejemplo. Me encanta esa taberna. Luego he visto cómo tristemente han desaparecido cafés como El Comercial, o como El León, o como La Universitaria y tantos otros. Yeah. Pero, por ejemplo, no sé, la taberna de Antonio Sánchez me parece que es... que es un auténtico templo gastronómico, ¿no? Donde entras es un, te encuentras un museo, ¿no? Museo, sí. Historia. Sí, sí, sí. Oye, lo del periodismo, o sea, tú ya acabas bachillerato, te metes en la universidad, ¿ya ahí sabías que querías ser periodista? No, o... yo andaba muy, muy atolondrado, o sea, a mí lo que me gustaba era, pues eso, viajar, en fin, lo que haces con 17 años, ¿no? Vivir los primeros amores, eso, lo que me gustaba y sobre todo viajar. Yo he viajado todo lo que he podido. Y ahora mi hija, el consejo que le doy es viaja, viaja, viaja. Claro, que luego ya que es mayor... Lee y viaja. Sí. Esa máxima de Don Quijote que me gusta mucho, ¿eh? El que ve mucho y lee mucho, ¿eh? El que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿eh? O sea que esa máxima yo es que la tengo clavada, la he seguido siempre, ¿no? En el libro cuento también muchas anécdotas mías personales, mis primeros viajes a París... No, con el primer sueldo que gano, pues compro un ramo de flores a mi madre y me voy a París, que era uno de mis grandes sueños, ¿no? Ir a París, ¿no? Y me acuerdo que me alojo en un hotel, Hotel Voltaire, con una habitación que daba al Sena, ¿eh? Sí. Sí, esas cosas. Y entonces París, me encontré con esa ciudad y esos maravillosa, sabores, ¿verdad? Y esos croissants, ese demagó, tomándome ese café con ese croissant. Y hago evocación de esos momentos, ¿no? De cómo mi paladar se empieza a ampliar su horizonte, ¿no? Y a entrar en una dinámica absolutamente distinta, ¿no? ¿Cómo entonces, cómo surgió lo de ser periodista? ¿Cómo dijiste, quiero estudiar periodismo? Yo creo que fruto de los errores, ¿no? Porque yo creo que la vida aprendes de los errores. Soy de entonces, claro, mi padre constructor, toda la vida... Pepito, mira, Pepito, Pepito, tú tienes que ser arquitecto, tienes que ser arquitecto, sin ningún tipo de aptitud por la arquitectura. De hecho, solo aprobé la asignatura de álgebra, ¿no? Ah, sí, que solo. Era la más teórica, era la más teórica. Y además, eran los años 80, la movida madrileña, en fin, pues yo estaba inmerso en todo eso, ¿no? Era una vida dedicada, volcada con el ocio. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo viviste tú la movida? Claro, pues, alocadamente, como había que vivirla, claro. Alocadamente dentro de un orden, claro. ¿No? ¿Ligabas mucho, no? ¿Eras de estos que llegaba...? No, pero lo pasaba muy bien, ¿no? Rocola... En tantos sitios, sí, sí. Y en tantas Malasaña, muchísimos ratos en Malasaña, por los viejos, por los cafés antiguos también, en fin. O sea, que eras fiestero. Sí, sí. Parece que no, porque yo luego te veo y digo, joder. Muchísimo, hombre, claro. Si no eres fiestero con 18, 20 años, pues ya me dirás. Está claro. Ahora ya soy mucho menos, claro, pero entonces sí. Entonces sí. Y entonces, pues yo me acuerdo que iba, en vez de ir a clase a arquitectura, pues me iba al café universitario a leer poesía. Entonces, en el café universitario escribía y leía poesía. Yo tuve una época muy, muy influenciado por la poesía. Escribí poesía, las tengo guardadas con pudor. ¿Y no las vas a sacar? ¿No piensas verá, en un futuro sacar...? Nadie las verá. Eso, o sea, a ti te pasa como Pepe también. Pepe Domingo tiene también un libro de poesía que dice que no quiere... No. ¿Y tú tampoco, entonces? No. Eso la verá... Mi hija y yo, poco más. Las heredará y yo ya verá lo que hace con ellas. Seguramente serán muy malas. No, no lo creo. No habrá posibilidad de no hacer lo creo, nada ¿eh? Con ellas. No tiene pinta de que sean malas. Bueno, ¿y tus primeros años en la universidad buenos los recuerdas? Me has dicho que... Sí, entonces, que bueno, fruto del error, pues ya llega un momento que tienes que ya sentar cabeza y plantearte qué vas a hacer. Entonces, pues, yo pensé, pues, afición a escribir, esa afición a la literatura, digo, pues... Evidentemente, pues algo que me pueda reportar un modus vivendi, pues tiene que ser el periodismo. Me ha interesado la actualidad, me ha interesado... Y en un momento dado, pues se conjuga todo, ¿no? La escritura, la pasión por escribir
y el periodismo, ¿no? De alguna manera la actualidad, ¿no? Pues ¿eres de los que lo sigue comprando el periódico en el kiosco o tú lo lees ya por internet? Compro menos, ya la verdad es que compro menos. Yo, es una tendencia que no he podido abstraerme. Pero también porque llevo muchos años ya trabajando en fin de semana y a mí ese ritual del fin de semana, del domingo, comprarte el periódico, tomar de ese desayuno reposado, en fin, me ha gustado siempre también, ¿no? Llevo muchos años y es un hábito que he perdido porque llevo muchos años trabajando ya en fin de semana. ¿Cuánto llevas ya? Pues ya son... ¿En el periodismo, no en fin de semana, en general? En periodismo en general, pues se cumplirá el año pasado, creo que cumplí 30 años ya de oficio. 30 años, el año 86 yo creo que empiezo a... Entro por primera vez en una redacción. ¿Cómo lo recuerdas? Tu primera redacción. ¿Acabas la carrera? Acabo la carrera. No acabo la carrera, yo creo que estaba estudiando. Y entonces entro en la cadena COPE. Ah, fue la COPE, sí, tu primera... Sí, sí, sí. Un amigo de mi padre, que es Álvaro Luis, que hace un programa que se llama Caliente y Frío. Y ahí entro de becario. Mi padre le pide, por favor, dice, a ver este chico, a ver si le puedes ayudar y que venga a verte y que... Y Álvaro Luis me da la primera oportunidad, me deja entrar en la redacción y empiezo a colaborar en el programa. ¿Cómo fue el entrar de repente? Que, pues o sea, te encuentras claro, con una redacción, con las máquinas de escribir aquellas antiguas, en fin, no, gente fumando sin parar, claro, ceniceros llenos de colillas, y lo que era una redacción, ¿no? Gente sí, sí. Corriendo, bueno, los teletipos, el sonido de los teletipos que salía. ¿Y cuántos años estuviste tú en la cadena COPE? Pues en la COPE no estuve mucho tiempo, estaría o sea, un año... ¿Hiciste las prácticas? Un año, hice las prácticas. Luego me incorporé también a la redacción de Primera Hora, que presentaba el informativo Manuel Antonio Rico. Uh-huh. O sea, terminaba este programa, que era un magazine nocturno, que iba de 12 a 2 de la noche, y luego ya me incorporaba a la redacción de Primera Hora. Entonces, ya hasta las 7, 9 de la mañana, y luego seguía, o sea, que estaba prácticamente toda la noche... trabajando. Y luego tenía que ir a la facultad, en fin, pues yo no sé, yo no dormía, yo no sé cómo podía. Pero o sea, mientras estudiabas, trabajabas, ¿no? Sí, o sea, sí, tú sí. Te... sí, 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 uh-huh. Sí, empecé a trabajar y empecé, pues eso, prácticas de becario y bueno, pues cobrando lo que se ha cobrado siempre, sí, no, de claro. Becario, que es sí. En algunos casos nada, nada y en otros casos te daba para el metro, vamos, sí. Y poco más. Oye, ídolos así que tuvieras, antes incluso de entrar, que tú dijeras, joder, me gustaría conocer a este hombre, a este periodista por... Sí, bueno, pues los clásicos que teníamos, no sé. Teníamos, siempre hemos tenido iconos, ¿no? Que escuchábamos, ¿no? Yo en mi casa siempre ha estado Luis del Olmo, siempre, ¿no? Con mi madre, ¿no? Entonces, para mí Luis del Olmo es un auténtico mito, vamos, mito, ¿no? Hermida, en fin, la gente que hemos visto en la televisión, ¿no? Luego yo he tenido el inmenso privilegio porque mi mujer es Lole Silva, es hija de José Antonio Silva. Sí. Y tuve el inmenso privilegio de conocerle, pero para mí ha sido otra referencia. Fue el primer presentador de Informe Semanal. Presentó muchísimos programas en la televisión pública, en la 1, en la 2... O sea, un personaje fascinante, ¿no? Que para mí... ¿Os conocisteis, tu mujer y tú os sí, conociste? Sí, nos conocimos en la televisión, conocimos en Telecinco. Y enseguida me explicó quién era el padre, yo me empecé a interesar por la figura del padre y se convirtió para mí en un referente. Que desgraciadamente tuve que dar la noticia de su muerte, que es la noticia más terrible y más dura y que más me ha costado dar. ¿Qué aprendiste? Aprendí de mucho, ¿qué? Aprendí a respetar el oficio, a respetar la profesión, en fin, ejercer este oficio con responsabilidad, con ética, con decencia. Yo afortunadamente he tenido muy buena gente. Uh-huh. Él fue uno, Luis Mariñas ha sido otro referente para mí, que fue, digamos que es mi padrino televisivo, porque es el que me abre las puertas de la televisión. En Telecinco, fue Luis Mariñas el que... En el año 91, cuando están arrancando, no, o sea, están haciendo realmente Telecinco, y es cuando entro yo. ¿Y cómo llegaste hasta ahí, hasta él o hasta ese momento? ¿Cómo pues fue? Por una compañera mía, que trabajaba en ese momento en Radio España, y me dijo, dice, vente para allá que necesitan redactores. Y digo, pues ya para allá voy. Y me presenté con mi currículum y me dijo, no me dejes ni el currículum, venga, ponte a trabajar. ¿Ibas con miedo? Dijiste, presenta mi currículum. Me encuentro a Luis Mariñas, que era un referente. Claro. Era el director de informativos de Telecinco y era uno de los personajes más populares de este país. Además es que lo despreció el currículum. Ah, ni lo miró. Dice, mira, mañana te vienes para acá y te vas a poner a trabajar. ¿Y cómo era trabajar con Luis Mariñas? Luis Mariñas
Vamos, yo la recuerdo muchísimo, o sea, todavía era tengo muy seriote, presente. Porque dicen... Era muy serio trabajando, era... pero luego era un tipo entrañable, vamos, era un tipo cariñoso, humano, cercano, intuitivo, ético, profundamente ético, honesto, o sea, un periodista de descomunal, imaginativo, o sea, yo creo que no ha habido un director de informativos más imaginativo que él, que ha desarrollado más formatos, que haya hecho evolucionar los informativos como lo hizo él, que introdujo más novedades en los informativos, la opinión, la viñeta, caras, miles de formatos. Creo que es algo que en informativos no se ha valorado suficientemente, ¿no? Esa capacidad de crear, de crear, de crear, hasta el último formato que fue Entre Hoy y Mañana, yo con sí. JJ, que fue un formato revolucionario, vamos. O sea, dedicar un informativo 50% al deporte. Me sigue hablando todavía la gente de ese informativo y hace ya más de 10 años que... 12 años o 13 que dejamos de presentarlo, o sea que imagínate lo que ha sido. Dentro de unos formatos como muy estrictos, muy ¿Se muy enfadaba fijos. Mucho con vosotros o no? ¿O erais no, nada, no, no? No, era un hombre tremendamente educado, o sea, era una persona educadísima y si te decía algo siempre te lo razonaba. Luis era de hablar, de explicar las cosas. O sea, era tranquilo, ¿no? Era sí, muy... Sí, nada. ¿Y entre cinco cuánto estás? ¿Cuántos años entre cinco estás estoy ahí? Del año 91 hasta el año 97. El año 97 es cuando nos fichan a JJ y a mí la 1. Que eso fue muy sonado, por cierto, bueno, además. Eso fue tremendamente ahí. Sonado, sí. Muy bueno, sonado fue eso. Eso fue sonado porque, bueno, se nos utilizó como arma arrojadiza, ¿no? En este caso contra el gobierno, que aplicaba sí. entonces, o pensaba aplicar... Os criticaron mucho. Recortes a vos, y a nosotros nos tacharon... de ser un contrato millonario, ¿no? Sí. Como... Yo leí algo de 25 millones de pesetas o algo así, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Ya ni lo recuerdo. Pero os criticaron mucho, fue... Sí, pero bueno, se dijo que íbamos sí, no, a ganar sí. muchísimo más. Sí, sí, sí. Íbamos a ser, no sé, Bill Gates, ¿eh? Y nada, nos utilizaron... La verdad es que nos utilizaron un poco para criticar en ese momento al gobierno del Partido Popular de entonces, al gobierno de Aznar. Y bueno, sí, vivimos, pero luego se pasó, vivimos momentos al principio muy desagradables, porque con entrar a trabajar con manifestaciones y con gritos de fuera, 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 en tu primer día de trabajo, pues es, la verdad es muy desagradable, ¿no? Pero bueno, luego vieron que nosotros empezamos a dar resultados enseguida y que íbamos allí a trabajar y a dejarnos lo mejor de nosotros y la verdad es que yo he hecho allí grandísimos amigos. He pasado un periodo profesional en la 1 que no me arrepiento para nada, todo lo contrario. ¿Y recuerdas la primera vez que te sentaste frente a una cámara? O sea, ¿tienes ese pues recuerdo yo de creo decir, que sí. ¿No estabas, yo creo que sí. ¿Estabas nervioso ese día? Sí, sí, indudablemente es sí. Es decir, joder, sentarte... Yo creo que fueron, eran unos avances que hacíamos al final del informativo. Estábamos en la guerra, la primera guerra del Golfo, donde aquel scoop maravilloso que dio Luis María de entrevistar a Saddam Hussein, que fue la única entrevista que concedió Saddam Hussein, se la concedió a Luis. Entonces, bueno, al final del informativo lo que hacía era conectar Luis con la redacción y avanzábamos pues, la última hora sobre el parte de guerra, vamos, si había habido alguna novedad y tal. Y era en directo, entonces ahí es cuando empecé a ponerme por primera vez delante de la cámara, sí. Oye, lo de Saddam Hussein, pero fue increíble, ¿no? También eso, lo de la entrevista que... O sea, fue increíble porque no concedió ¿cómo lo viviste a tú? Ninguna ¿cómo? Entrevista, eso fue un scoop total. Por eso. O sea, lo consiguió Telecinco, lo consiguió Luis Mariñas a través de sus gestiones, con la embajada y... Fue él, no sí, fuisteis sí, vosotros sí. que... No, no, no. Fue él. Eso lo gestionó él personalmente y quería entrevistarle. Y la embajada de Irak pues lo autorizó y se viajó un equipo en un avión privado exclusivamente para entrevistarle. A un lugar secreto, donde te llegabas a Bagdad, que te llevaban, y yo no fui, ¿eh? Yo no fui. Tú te quedaste, ¿no? Tú dijiste, yo me quedo aquí mejor. Yo me quedé en la redacción. Y a JJ Santos le conociste estando en Telecinco, ¿no? No, le conocí en Radio España ya. Ah, ya nos conocimos en Radio España. Yo en Radio España llego de la COPE, llego de la mano de Pepe Cañaveras. Pepe Cañaveras hacía el programa... con el que yo empiezo, Álvaro Luis, era de lunes a jueves y el viernes era lo grababa Pepe Cañaveras. Pepe Cañaveras me dice, me voy a ir a Radio España, entonces era una cadena, que era Cadena Ibérica, que se quería ser, tenía vocación de ser una gran cadena. Se había ido allí Eugenio Fontán, que fue el gran presidente de la cadena SER, y bueno, pues, todo el mundo entendió que era
una oportunidad de irse a una cadena en ciernes que, con vocación de ser una cadena nacional. Y para allá me fui para Radio España y allí pues empecé a trabajar con él y enseguida también me incorporé a informativos y empecé a dirigir el informativo de las 11 en punto de la noche. Y allí pues allí he tenido becarios ilustres como Roberto Arce, ¿ah, sí? Empezaron conmigo, no, Juan Pablo Colmenarejo, también de COPE, empezó claro. Empezó conmigo, sí. Empezaron allí de becarios en ese informativo conmigo y ahí conozco a Jota en Radio España. Luego Jota también se va a Telecinco, deportes, y al final pues terminamos trabajando en Entre Hoy y Mañana porque era el analista de deportes. Claro, el deportes y tú informativo. Inicialmente claro. Fue en ese informativo mítico que fue Entre Hoy y Mañana de Luis Mariñas, que es el primer informativo que tiene Telecinco, pues empezó a comentar los deportes Marisa Sánchez Vicario, sí. Y luego ya se incorpora Jota a hacer la labor de análisis y ahí pues, nos habíamos conocido previamente en Radio España. Fíjate. Que ahora sois íntimos, a partir de ahí se forjó una amistad, sí, ¿no? Tremenda una amistad, entre vosotros. Sí, muy grande. Porque luego fuisteis a Televisión Española, claro, los dos. Luego nace el proyecto, un proyecto más de Luis Mariñas, de hacer ese Entre Hoy y Mañana, mano a mano, yo y Jota, en la noche, que era la última edición. Y yo hacemos un informativo muy distendido, ¿no? También lo propiciaba el horario. Pero es un informativo pues ameno, que lo seguía muchísima gente, porque daba mucha importancia al deporte. Jota siempre ha tenido además un espíritu muy crítico, con lo cual ha tenido una gran aceptación siempre. Y luego pues, la propia dinámica nuestra, ¿no? De comentar mucho las noticias, interactuábamos mucho entre ellos. ¿Y nervioso? ¿No te pones nervioso al estar sentado frente a tantas millones de personas? No. ¿No te pones nunca? ¿Te has puesto nervioso a decir, joder? Bueno, los primeros momentos ya sí. Pues yo me acuerdo en Televisión Española que había muchos nervios, mucha tensión, porque se creó mucha expectación con nuestro cambio. Pero a mí los nervios se me acabaron cuando se encendió la luz de que estábamos en directo. Ahí se me acabaron los nervios. O sea que me encuentro especialmente cómodo ya delante de una cámara. Oye, me tienes que contar una historia que te pasó a ti yendo a Sudáfrica cuando el Mundial de España, ¿no? Un viaje de ida, ¿no? Que fuiste con amigos, creo. Sí, ¿qué pasó ahí? Sí. En Durban, ¿no? Me parece que fue. Bueno, pues, si nos deja el helicóptero, porque aquí parece que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, como sigamos así. Esperemos que no. No, pero bueno, el panorama está tenso, o sea, que yo creo que la vigilancia no sobra, o sea, que sobrevuelen, que vigilen. Pues sí, ¿qué? sí, fuimos a ver la... ¿Cuánto tardaste, por cierto? ¿Cómo fue? Fuimos a ver la semifinal España-Alemania. Entonces salíamos de Madrid, teníamos que ir hasta Londres y en Londres hacer un transbordo que nos llevaba ya hasta Durban, nada más y nada menos. O sea, es un vuelo... Larguito, y ¿no? Y entonces fui con entrañable amigo Montero, con el que he viajado mucho a grandes eventos deportivos, porque hemos visto ganar a España la Eurocopa, hemos visto ganar a nuestro Atleti la Europa League en Bucarest. Verdad que tú eres... Sí. Colchonero. Desgraciadamente no le hemos visto ganar la Champions, pero bueno. Y os lo merecíais, ¿eh? Sí, yo lo sigo pensando. Todo llegará. O sea, que no hay que perder nunca la esperanza. Y entonces, el enlace en Londres lo perdimos, porque salió con mucho retraso de Madrid, y nos quedamos completamente tirados en el aeropuerto de Heathrow, me parece que era. Con lo cual, nos quedamos tirados sin maletas. Nadie sabía dónde estaban nuestras maletas. Éramos como Alfredo Landa y Paco Martínez Soria, sí. en el aeropuerto de Heathrow. O sea, absolutamente perdidos, sin posibilidad de hablar con nadie, porque no hablamos absolutamente nada de inglés. Y nos quedamos ¿y completamente tirados. O sea, tirados. Entonces, sí. Bueno, hubo que hacer gestiones varias con nuestra agencia de viajes para que nos llevaran a dormir. Nos llevaron a dormir, nos dieron un pijamita, un cepillito de dientes, sí. Y un botecito de colonia y nos llevaron a dormir allí a un hotel. Llegamos justo a Durban para ver el partido y luego viajamos con todo el equipo de Telecinco, porque el Mundial se lo retransmitía Telecinco. Viajamos hasta Potchefstroom, que es donde se concentraba la selección española, y al día siguiente me comunica Jota que tengo que hacer los informativos desde allí, cuando yo iba a disfrutar de unas vacaciones y a ver a España, si es posible, que ganar, sí. Ganar. Entonces tuve que presentar los informativos desde el Soccer City, y bueno. El sábado y el domingo al mediodía. Lo bueno es que ganamos. Ganamos, eso claro, sí. Claro. Bueno, yo siempre digo, yo he visto a España ganar el Mundial, le he visto ganar una Eurocopa,
He visto a José Tomás en Nimes, que para mí es la corrida de la historia. Siete toros, 11 orejas y un indulto. O sea, no creo que haya una corrida como la de Nimes. He disfrutado de Ferran Adrià. Antes de cerrar el Bulli, he escrito un libro, tengo una niña preciosa, me falta que la Atlética en la Champions, realmente. ¿La ganará o no la ganará? Yo creo que sí, ¿no? Que tiene que acabar claro ganando que sí. Esperemos ya te he dicho que os lo merecéis, que yo ya digo, joder, os merecéis una... Tengo una mujer también maravillosa, que luego dice, que no, nunca hablas de mí. Bueno, tengo una mujer periodista... ¿Cuánto lleváis ya? Guapa y maravillosa. ¿Cuánto tiempo llevas pues con años, tu años, sí. ¿Años? Han sido años de muchas idas, vueltas, somos un equipo y no se puede estar mejor acompañado. Qué bien. Oye, lo que sí que quería, rápidamente, hablar, porque hemos hablado de lo del Sudáfrica, Mundial de Sudáfrica, en el año 2010. ¿Qué sentiste cuando a Paco González, a tu amigo, porque sois amigos, cuando a Paco González le echaron, vamos, se cargaron? Joder, pues fíjate. Láser. Mira, esa noche fue cuando gana el Atlético de Madrid, yo creo que la primera Europa League, y coincidió ese momento de gran alegría con la noche que echan a Paco González. O sea, que estuvimos ahí arropándole. Paco estaba con sentimientos muy encontrados porque compartía la felicidad nuestra y nosotros también la tremenda tristeza, ¿no? Que, por las formas, ¿no?, con las que un tipo y un periodista tan extraordinario como es Paco prescindieran de él, ¿no? Entonces, pero bueno, luego, felizmente, él pudo vivir el Mundial en Telecinco. ¿Tú tuviste algo que ver? Algo tuve que algo ver. Algo hubo, ¿no? Algo tuve que ver. Sí. Y felizmente, pues pudo vivir el Mundial narrando, o sea, un momento histórico, ¿no? Ganando el gol de Iniesta. Y bueno, pues al fin y al cabo, no sé, hemos vivido todos muy, muy de cerca todo lo que sucedió, ¿no? O sea, como Telecinco, sí. Cómo vivió lo de Telecinco, el contrato, mientras estaba en Sudáfrica se estaba firmando lo de COPE, en fin, algo tremendo, tremendo. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Eh? A ti, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿A mí? Sí. Pues un periodista que ejerció su oficio con responsabilidad, que de alguna manera ha contado la historia de este país en los últimos 20 años, son 20 años que llevo ya, o 30 años, tanto en radio como en televisión, o sea, que ha contado pues la contemporaneidad de este país y que lo ha ejercido siempre desde el prisma de la más estricta y absoluta honestidad, ética y comprometido siempre con los espectadores. Pues me alegro muchísimo de haber estado, bueno, de que hayas estado aquí conmigo. Yo también. Me lo he pasado muy bien y bueno. Estupendamente. La tortilla, por cierto, ¿con o sin cebolla? Yo con un poquito de cebolla, sí. Sin abusar, pero un toquecito de cebolla yo creo que es muy, muy finita. No la vas a notar prácticamente y vas a ver cómo la tortilla gana en jugosidad. Lo has dejado bien claro. Antes de que te vayas, te vamos a entregar Carlos Rodríguez Casado, el artista, el retrato para ti. ¡Ay, qué bonito! Bueno. ¡Dios! Sí, señor. Oye, qué maravilla, ¿eh? Sí, señor. Joder. Precioso. Está estupendo. Precioso, precioso. Muy bonito. Pero te has sacado además... Me ha sacado, bueno, sacado perfecto, además. Joder, precioso. Pues nada, enhorabuena. Muy bien. Precioso, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. No, la verdad es que está... Sí, señor. Muchas gracias. Está increíble. Muy bien. Soy yo. Pues Pepe. Absolutamente. Muchísimas gracias. Para mí. Para ti, no, esto para ti. Ay, esto te bien. Lo quedas tú. Qué esto honor. Para ti. Pues joder, un honor. Esto te lo quedas tú. Me alegro. Precioso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar, Carlos, hoy aquí conmigo. Y encantado de haber estado. Nos veremos, ¿no? Una tortilla. Una tortilla. Con un poquito de cebolla. Con un ¿no? poquito. Pruébala. Muy bien. Pruébala. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Cuando me lo has recordado, ya es cuando empecé a decir, ostras, pero es que en ese momento yo estaba en shock, nada más acabar el récord. Tú estabas, ¿sabes?, así. Que no podía hablar, que era como, he estado pensando en rimas todo el rato, ahora no... De hecho, los días siguientes al récord, me costaba dormir mucho porque cada vez que cerraba los ojos volvía al récord y empezaba a rimar en mi mente, ta, ta, tienes que rimar, y me despertaba agobiado, en plan, no puedes parar, y lo pasé bastante mal. Entre tú y yo lo que hay hoy es algo demasiado personal, por eso mis rimas las cojo, las bajo, las subo, no las consumo. Entre tú y yo ahora hay una relación de amistad y un par de zumos, es lo que tenemos, yo estoy contento, fíjate que me pongo a rimar y se activa hasta el viento, que está con nosotros mientras yo estoy trayendo estructuras, entre tú y yo está esto, pero pronto va a haber una bonita pintura.
should let it know.